para los pantalones y los con la este con sí, el lo más levantado este ahorita no saben usted no el pueblo es Altayanca este y acá el rancho de, donde estamos es Carreta raspar ahorita los maguellitos es que raspo más altos ahorita raspo más más de 20 ahorita ajá en la moto él se va en la moto ahorita se va conmigo yo aprendí de algo del bebé el chavillo por allá tiene de atacación o sea él se enojaba y ya se enojaba porque pues estaba ahí un chavillo no le alcanzaba yo a la foto pero siempre me andaba arriándole el burro traigo el chavillo arriándole el burro y tenía ya ahorita ahí iban los alcohólicos más chiquitos y no les alcanzaba yo y estaba yo morrillo pero me aficionó mucho y pues, luego se iba y no aparecía y un día por ahí que le trazo la cocote y que me voy a querer levantar y pues, a lo mejor hasta mis pedazos me dio pero pues, ya le iba yo dejando a Tita porque le chupaba yo y luego lo que le tapaba yo ya se me salía y así le fui dejando entonces él ya nomás fue a raspar. Llegó en la nochilla ya me fue a raspar y ya pues la limpieza y así le empecé y no, pues no, bueno, mi tradición fue algo así curiosa y ya vi lo que dice, no, pues ya vi que algo le encuentras, pues vete a levantar y luego ya más me voy raspando y así fue. Yo le enseñé a él y ahora ya está. Él ya me enseña, ya me corrige también, ya porque uno ya con la gana ya se va olvidando, pero... Ahorita aquí vamos a entrar, ahorita vamos a llegar allí. Que ya cuando están honditos ya ya cuesta más y ahorita el jefe también ya su edad ya no ayuda mucho aunque todavía ahí anda no se piense que anda malito pero con su ley. Thank you.
¿Ya para allá? Sí, ya nomás ese y el carro otro. Sí, no, antes en puro burrito. Ay, ahorita la moto ya, yo realmente ya la flojería. Porque bueno, más que nada lo manobreable ya de que, pues ya ahorita donde puede entrar la moto, pues ya en la moto más rápido, pero ya iba antes siempre en el burrito, ¿no? Y ahorita pues ya aquí ya cerquilla, pero en esa temporada nosotros salíamos lejos. Está ya pegado al cerro, todo eso. No, sí, yo sufrí mucho, realmente sufrí mucho. El jefe también fue muy enérgico y luego a veces ya la pomada de la campana era la que pagaba. Y no, pues bendito sea Dios también. Ahí nos vimos y ahí andamos y hasta la vez, pues, ahí andamos, pues yo no, bueno, no lo he dejado, pues, hasta que me muera yo como él también, pero no lo he dejado porque, pues, realmente, pues, ahí nos hemos ido medio auxiliando y yo también siento feo de galo y él, pues, ahí andamos, pero, pues, la vida no se compra. No, ¿para qué si le iba a decir? Es que yo voy seleccionando, como la mía. Eso sí, eso sí. Antes eran castañas, ahora por eso ya no los galoncitos, porque son manobrables y ya no. Pero siempre antes eran en castañas de madera. Pues como son grandes, ya para, son, es decir, como yo, ya para bajarlas, ya no tengo la energía que tenía yo antes.